Tenía mis dudas. A mí siempre me ha gustado el negocio, me gusta mucho la gastronomía, pero yo quería hacer algo diferente, quería hacer algo más atractivo. Hay mucha competencia, bien lo dices. Entonces yo quería hacer algo diferente, entonces optamos por el buffet. Y porque es algo, pues, que pueden disfrutar de una, no se van a preocupar por elegir un solo platillo, sino que van a tener una gran variedad aquí. ¿Cuántos platillos vamos a levantar por día? Por día van a ser alrededor de 20, más o menos. Ajá, entre comida, postres, pastas, así. En cuestión de precios, las personas pues buscan la parte económica. ¿Cómo está en cuestión de precios? Mire, pues los precios que estamos manejando, pues considero que no está muy elevado, está accesible. Bueno, ¿verdad? El precio del buffet para adulto en la mañana, en desayuno, es de 145 pesos. Desayuno para niños es de 95 pesos. A la hora de la comida es de 245 pesos y para niños de 115 pesos. Ok. Que pues incluye todo, ¿verdad? ¿Qué días van a abrir? Vamos a abrir que es viernes, sábado, domingo y lunes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Okay. En la ubicación del lugar, que nos lo pudiera compartir, por favor. Estamos a 600 metros antes de la entrada a Cofradía de Suchitlán. Creo viene siendo el kilómetro 11.5. Si alguien quiere aquí celebrar su cumpleaños, algún evento especial, ¿lo puede realizar? Claro que sí, nos pueden llamar con anticipación, nos dicen cuántas personas son y nosotros les arreglamos un lugarcito aquí para eso. ¿Cuenta con juegos para niños también? Sí, tenemos una área de niños. Estamos habilitándola apenas, pero ya hay ahí algunos jueguitos. Pues, háblenos del nombre. ¿Por qué el Nahual? Bueno, Nahual es un nombre representativo de la región. Pues dicen que por acá hay muchos brujos, ¿no? Que hubo brujos. Entonces, pues antes la cuentan leyendas que los brujos se convertían, que se transformaban en nahuales, en un ser de poder, en un animal de poder. Entonces, a mí me llama mucho la atención, me gustan mucho las raíces, de todo lo de mi región, de mi tierra, de Comala. Pues estas historias y más podrá venir la gente a disfrutar. Claro que sí, sí. Al lugar. Sí, claro. Si me lo permiten, pues bueno, desde la Cámara de Comercio celebrar que haya un espacio más gastronómico, que en un pueblo mágico como lo es Comala, pues haya una experiencia gastronómica con el nombre de Nahual y magia en la cocina, ¿no? Eso es lo que el turista viene buscando, la magia de Colima, la magia de un pueblo mágico como lo es Comala y las experiencias. El que crea usted que no es un precio alto, la gente que viene de fuera y los que venimos de fuera valoramos bastante que haya experiencias como la que estamos viendo en este momento y que cueste 145 pesos un buffet, es muy, muy accesible. Entonces, que nos creamos el poder aventarnos a generar un negocio como este, hacer la inversión y a que más gente valore y que suba, ¿no?, a esta zona de Comala, invitar a toda la gente que viene este puente de vacaciones a que vengan y que visiten en Nahual y que toda la gente de Colima también, pues aprovechemos todo esto bonito que ofrece una cocina con magia, que es una experiencia y que el turista al final de cuentas lo que viene buscando es la experiencia de vivir y en este caso de degustar los sabores típicos de Colima y en específico de Comala, ¿no? Pues enhorabuena. ¿Nos puede hablar un poquito referente a cómo ha elevado el turismo? Sabemos que ha habido muchos restaurantes que han abierto en lo que es esta carretera de Suchitlán. ¿Y nos puede hablar un poquito referente a eso? Que se ha elevado mucho, digo, la verdad ha tenido mucho éxito que el turista o los mismos colimenses o de alrededores suban, ¿no? Los fines de semana, los de semana. Sí, bueno, claro que sí, ha crecido en los últimos años, no sé, últimos 3, 4 años, muchísimo las cocinas
¿cómo se diré? Restaurantes, cocinas familiares, como lo que estamos viendo hoy. Hoy es un poco más grande ya. Y felicitar a la señora Argelia por esa iniciativa. Para acá yo no había visto que hubiera un buffet. Y ahora pues le apuesta a un buffet y pues yo pienso que lo va a ver bien la gente. Decirte que nosotros hemos tenido mediciones en los últimos años entre 10 y 12 mil vehículos por fin de semana. Entonces, ahorita actualmente no tenemos el número, pero creo que se ha incrementado año con año. Y pues felicitar a todas las personas de aquí del lado norte de Comala, felicitarlos porque pues le apuestan a la gastronomía y el crecimiento turístico de nuestro municipio, y todo es derrama económica en familias de las diferentes comunidades, empleo, y por qué no decirlo también en la parte del centro de Comala, lo que es la zona centro, también se beneficia en todos los sentidos, porque pues ha sido un detonante la zona norte y pues todo mundo se beneficia en ese aspecto. Gracias. A la señora Argelia, ¿qué le ofrece a la población que viene, a los turistas? ¿Algo en especial que usted diga, vengan a probar aquí al Nahual esta comida? Pues... ¿O todo? De todo. Tenemos pues varias comidas típicas. Tenemos el tatemado, que es una comida colimense. Tenemos pozole estilo Colima. Tenemos pipián, moles, carne con chile, pepena, menudo, entre otras más comidas. ¿Desde qué hora? Empezamos a las 9 de la mañana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Qué días? Viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Nos dices de nuevo los precios del buffet, por favor? Claro que sí, es el desayuno para adultos, es el $195. Sí, un poquito sé. Y para niños es 115 el desayuno. Para la comida, el buffet para adultos es de $245 y para niños 115. ¿Algo más que desees agregar? Sí, claro, tenemos las tortillas hechas a mano, pan de Comala, el típico y tradicional ponche de Comala. También, pues, a mí me queda agradecerle a mi familia y a todos, a mi familia pues que hizo posible esto, que me apoyaron en cada momento, y también agradecerle a todas las personas distinguidas que nos acompañan, a los invitados, y pues nada, que nos visiten, invitamos a los turistas, a la gente que visite la zona, que llegue y nos dé la oportunidad de mostrarles la cocina que tenemos aquí, que hacemos magia en la cocina, en este restaurante. Pues ahí está. Está inaugurado este restaurante. La señora Argelia aquí y su familia los espera para que vengan. A los medios y pues visitar, y pues invitarlos a que nos visiten, y prueben nuestra comida. Restaurante. A todas las personas que ven por medio de estos medios, nos están viendo, los invitamos a que vengan a degustar de todas las comidas que tenemos aquí. Se ven ricas, huelen rico y ahorita las vamos a probar. Invitados, todos quiero. Pues vengan a disfrutar la comida de nuestro buffet. Con unos precios muy bajos, sobre todo, muy rico todo. Okay, nos vamos Colima, invitarlos a Nahual, magia en la cocina, aquí en Cofradía en Comala, buffet mexicano por las mañanas, por desayunos, con un bonito montaje, fresca, es eso, panecito, pues, ¿es presente? Comala, y pues bueno, para todos los ganas, turistas que vengan a visitar toda la zona norte, con... Todos los demás.